perdida el alma, se habrá perdido todo. La mayor parte de los mundanos concentran su atención en los asuntos terrenos. ¿Cuánta diligencia para ganar un pleito? ¿Para alcanzar un empleo? ¿Para concertar un matrimonio? Apenas si se come y apenas si se duerme. ¿Y qué es lo que se hace para salvar el alma? Hermanos, dice San Pablo, ocupaos en lo vuestro, es decir, en el asunto de vuestra salvación eterna. A las bagatelas de los niños, dice San Bernardo, se les deja el nombre de bagatelas, de juegos, de pasatiempos. A las bagatelas de los mayores se les bautiza con el nombre de negocios, y sin embargo, por estas bagatelas muchos pierden el alma. La pérdida en un negocio puede repararse en otro, pero si se muere en estado de pecado y se llega así a la desgracia de perder el alma, ¿qué medio habrá para reparar tamaña desgracia? ¿Qué provecho sacará un hombre, dice Jesucristo, si ganara el mundo entero pero malograre su alma? ¿O qué dará un hombre a trueque de recobrar su alma? ¿Quieres saber el valor de tu alma?, pregunta San Eucerio. Pues si no crees al Creador, pregunta al Redentor. Es decir, para comprender el valor de tu alma, no te baste saber que Dios, tu Creador, la hizo a su imagen. Y mira a Jesucristo, que derramó por ella su propia sangre para rescatarla, no con cosas corruptibles, con plata o con oro. Fuiste rescatado, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de cordero sin tacha ni mancilla. Si Dios tiene el alma en tan grande estima, sabed que por su parte el demonio la estima tanto, que para hacerse dueño de ella no duerme, sino continuamente anda dando vueltas en torno suyo, sin darse un momento de reposo. Por eso exclama San Agustín, ¿cómo, vela el enemigo y tú duermes? Cierto príncipe pidió a Benedicto XII un favor que en conciencia no le pudo conceder, por lo que le respondió al embajador, escribe a tu príncipe que si yo tuviese dos almas, podría aventurar una para complacerle, pero como no tengo más que una, no la puedo perder, y rechazó la demanda. Piénsalo bien, hermano mío, si salvas el alma, ¿qué te importa haber fracasado en los negocios terrenos? No por eso serás menos feliz por toda la eternidad, pero si la pierdes, ¿de qué te habrá valido tener durante la vida riquezas, honores y placeres? ¿Qué provecho sacará un hombre si ganara el mundo entero, pero malograre su alma? Cuando se pierde el alma, se pierde todo. De esta máxima se valió San Ignacio de Loyola para ganar para Dios tantas almas, y entre ellas a San Francisco Javier. Estudiaba este a la sazón en París, y no soñaba más que en grandezas mundanas, cuando cierto día le habló así San Ignacio, Francisco, ¿a quién sirve? Sirves al mundo, pero el mundo es traidor que promete y no cumple, y en el supuesto de que cumpliese, ¿cuánto tiempo duraría los bienes que te promete? ¿Podría durar más que tu vida? Y después de tu muerte, ¿de qué te valdría los honores si tuviese la desgracia de condenarte? Francisco, añadió el santo, ¿qué provecho sacará un hombre si ganara el mundo entero, pero malograre su alma? No es necesario acumular riquezas en la vida, ni alcanzar honores ni dignidades. Lo necesario es salvar el alma, porque si no mereciéramos el cielo, seríamos condenados al infierno. No hay término medio, o salvación o condenación. Dios no nos ha creado para esta tierra, ni nos conserva la vida para acumular dinero o procurarnos placeres. Tenéis vuestro futuro en la santidad, y el paradero la vida eterna. Nos creó por tanto, y nos da la vida temporal, para que conquistemos la eterna. Quien no se aplica ante todo a salvar el alma es un loco, decía San Felipe Neri, olvidan la eternidad para apegarse a bienes pasajeros. Si hubiera dos clases de hombre, una de mortales y otra de inmortales, ¿qué dirían los primeros al ver a los segundos preocupados de las cosas terrenales? ¡Cuán insensatos sois!, exclamarían con razón. Con que podéis adquirir los bienes inmensos y eternos del paraíso y perder el tiempo andando tras de los bienes miserables y pasajeros de este mundo, y por adquirir estos bienes, ¿todavía os exponéis al peligro de ir a arder por toda la eternidad en el infierno? Dejaos a nosotros buscar los bienes terrenos, ya que tenemos la desgracia de no esperar nada en la otra vida.
Pero no, todos somos inmortales, y cada uno de nosotros en la vida ha de ser eternamente feliz o eternamente desgraciado. He aquí la desgracia de la mayoría de los cristianos: no pensar más que en la vida presente y nada en absoluto en la futura. Si fueran sabios, comprenderían estas cosas, meditarían en su suerte final. Si tuvieran esta sabiduría, ¿cómo se deshacerían de los efímeros bienes de esta tierra? ¿Y cómo fijarían los ojos en aquel porvenir, en que entrarán después de la muerte, para ser por toda la eternidad o reyes en el cielo o esclavos en el infierno? Cierto día, San Felipe Neri hablaba con Francisco Sacera, joven de talento y enamorado del mundo. Díjole así: conseguirás brillante fortuna, serás excelente abogado, llegarás obispo, más tarde a cardenal, y quién sabe si te elegirán soberano pontífice. Pero, ¿y después? Después, vete y piensa bien en estas dos palabras últimas. Vuelto el joven a su casa, se dio por completo a Dios, abandonó todas las esperanzas terrenas, y dejando el mundo, ingresó en la misma congregación de San Felipe, donde murió santamente. El mundo es como una escena. La vida presente es a modo de comedia que pasa y acaba. Dichoso quien en esta comedia representa bien su papel, salvando el alma. Si no fuera así, después de pasar la vida acumulando riquezas y brillando en el mundo, merecerá que se le trate de loco y se le condene como el rico del Evangelio, a quien se le dijo: insensato, esta misma noche te exigen tu alma, y lo que allegaste, ¿de quién será? Comentando la expresión "te exigen el alma", dice Toledo que el Señor dio el alma en depósito para guardarla de los asaltos de los enemigos, por lo que los ángeles vendrán en la muerte para exigirnos el alma y presentarla en el tribunal de Jesucristo. Y si lo hubiéramos perdido preocupados tan solo de reunir bienes terrenos, estos bienes dejarán de ser nuestros. Pero, ¿qué será del alma? La muerte les mostrará la nada de esos bienes y su culpable locura. Pobres mundanos, ¿qué les quedará en la hora de la muerte de todas las riquezas amontonadas, de todas las grandezas de que hubieran disfrutado en la tierra? Durmiendo están en sus sueños, y fallaron las manos de todos los varones esforzados. La muerte acabará con el sueño de la vida presente, y los mundanos experimentarán que nada adquirieron para la eternidad. Preguntad a todos los grandes de la tierra, a todos los ricos y a todos los emperadores: vivieron entre riquezas, honores y placeres, y ahora se hallan en el infierno. Decidles, ¿qué os queda de todos los bienes mundanos? Y los desgraciados tendrán que responder gimiendo: infelices de nosotros, ¿qué nos queda? Nada, absolutamente nada. Sabed, pues, que no hay más que un solo bien y un solo mal. Razón tenía, por tanto, San Francisco Javier al decir que en el mundo no hay más que un solo bien y un solo mal. El único bien es salvarse, y el único mal, perderse. Por eso decía David: una cosa al Señor tengo pedida, y por ella yo anhelo, el morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Una sola cosa pedí y pediré siempre a Dios: que me dé la gracia de salvar el alma, porque salvada esta, todo se habrá salvado, y perdida, todo se habrá perdido. Y el colmo de la desgracia es que, perdida el alma una vez, está perdida para siempre.